2. investigación de IA en calidad predictiva en las empresas agroalimentarias e agroindustriales. Eh, durante esta tarea nos hemos dedicado a estudiar los modelos existentes y los algoritmos para optimizar los procesos productivos, en este caso, identificando de forma eh, las anomalías, de forma anticipada, para poder eh, gestionar posibles paradas de producción o eh, gestionar una mejora, un, un mejor producto al, al adelantarnos a posibles fallos. Eh, destacar que eh, el diseño del sistema eh, se realiza mediante inteligencia artificial y herramientas que se ejecutan en tiempo real se ha eh, ejecutado este software en, eh, en sistemas PLCs para la, la ejecución en tiempo real, no en sistemas de sist no en sistemas operativos que siempre tienen implícito algún retraso de, de ejecución. Eh, aparte de ello, eh, estos sistemas y estos algoritmos se despliegan en el edge, no en el cloud, por lo cual son mucho más rápidos a la hora de devolver y generar una, una respuesta. Y luego la optimización e energética utilizando inteligencia artificial en, en empresas eh, de grandes consumos energéticos. La tarea 2.1, eh, como hemos comentado, la identificación eh, y la calidad predictiva en la parte PLC de eh, los sistemas para la, para la ejecución de los algoritmos en tiempo real eh, en el Edge de, de las máquinas. Eh, hemos realizado toda esta parte del software, la detección de patrones y sistema de detección de, de fallos. Por otro lado, eh, la identificación de sistemas productivos repetitivos. Eh, esto nos ha permitido, mediante Future selección, eh, ver las correlaciones y la información que, está, que es relevante para eh, las diferentes eh, salidas optimizadas o las salidas que queremos optimizar en cada uno de los casos. Dotar de capacidad de razonamiento agroindustrial mediante IA a la, al sistema agroalimentario mediante la inclusión de los modelos que se han desarrollado en la parte, como hemos comentado, PLC eh, y en el edge de los diferentes sistemas. En este caso, eh, ya no modelos de visión, sino eh, modelos de, de análisis de, de anomalías, como pueden ser LSTM, SAP y LINE, entre otros proporcionar también eh, un sistema que nos permita detectar mediante SNN eh, posibles fallos eh, y adelantarnos por, a, a, a la producción o la optimización o la gestión del mantenimiento. Depende el tipo de industria agroalimentaria y cuál es el objetivo que quiere cada una de ellas. Y por último, la optimización energética utilizando IA mediante el análisis de los costes energéticos y los consumos energéticos, intentar optimizar mediante eh, estas algoritmias y modelos eh, los momentos óptimos para realizar estos consumos de energía o cómo modificar los settings para reducir dichos consumos. En este caso también la generación de modelos dinámicos que nos permitan plantear nuevos escenarios o nuevas mejoras energéticas mediante los algoritmos que se han desarrollado anteriormente y que nos permita identificar mejoras para la reducción de los consumos energéticos mediante eso, la predicción de cargas o la predicción de consumos a futuros. Vale, pues PT2, POC2, uso de IA para optimización de productos envasados. En este caso, en la primera descripción de la propuesta fue la selección de una máquina que nos permita hacer un, pica, eh, un pique de las, eh, de las eh, bolsas o del empaquetado y poder permitir clasificar, seleccionar o organizar dentro de las, de las cajas. Que existe. Eh, durante esta actividad se ha hecho la, el diseño y la selección de todos los componentes, definición de las órdenes de fabricación y autoaprendizaje del algoritmo de IA y desarrollo del sistema de visión que permita detectar el tamaño, la posición y el giro de los diferentes paquetes para que el robot vaya directamente a recogerlo. Eh, de, durante esa tarea hemos eh, procedido a dotar de inteligencia al robot mediante eh, la selección de los componentes en este caso eh, de un PLC eh, inteligente que permita introducir la parte de visión en su propio eh, empaquetado de tal forma que no requiera un sistema mayor eh, por detrás para generar eh, la gestión de visión o el modelo o correr el modelo de visión eh, y, y lanzar eh, la, la inteligencia artificial eh, de redes convolucionales para la selección y clasificación de los paquetes, la identificación del ancho, largo y el giro. Eh, la procesamiento, el procesamiento de estos modelos se realiza en el Edge, eh, por lo que es eh, crítica la velocidad y el, el procesamiento y la rapidez del procesamiento de las imágenes. Por otro lado, el diseño de los algoritmos que facilitan esta integración de visión artificial con las máquinas de entorno agroalimentario. Sea, de, sea mediante las cámaras, la iluminación y eh, un sistema de cita de transporte, podemos detectar cuándo el producto llega a, a la entrada del robot para que éste eh, realice eh, la captura de la imagen, el eh, procesamiento de visión y, y la identificación de los parámetros necesarios. Por último, la integración de todos los sistemas, que es el robot, el modelo de IA y la integración dentro del PLC, para que esto eh, corra en tiempo real, eh, se ejecute y eh, se, pueda, se pueda dotar de inteligencia al robot, mediante la identificación de si la, eh, la malla del producto es eh, viable de empaquetar, que no está mal conformada, y si las dimensiones también son las correctas para empaquetarlo de forma adecuada y optimizar el, el espacio dentro de las cajas en este caso eh, también el diseño del algoritmo tiene en cuenta como hemos comentado el ancho el alto eh, y el giro del mismo considerándose óptima ciertos empaquetados mientras que otros no lo son vale como que una de las cebollas esté mal colocada sea más grande que el resto eh, eh, y otras variantes la, eh, la integración del sistema dentro del entorno agroalimentario eh, se ha realizado mediante eh, la inclusión de dichos algoritmos en, en, en la ejecución eh, de los sistemas de control del robot. Aquí se ve un ejemplo de cómo se detecta mediante visión lo que es la malla del producto agroalimentario y la diferenciación con la etiqueta para que la etiqueta no entre dentro del cálculo del cómputo de, de, del espacio que va a ocupar el producto. Eh, por último, eh, se han probado varios sistemas donde desplegar este, este algoritmo. Eh, se han probado diferentes eh, procesadores, PLCs, con diferentes características y capacidades de cómputo, diferentes CPUs, memoria y eh, capacidad de reacción a, a estos modelos. La prueba de concepto PT2 POC3 trata sobre el uso de inteligencia artificial para la planificación de la producción en las plantas de transformación agraria. En este paquete de trabajo, Ispatec ha desarrollado una serie de modelos de inteligencia artificial para la estimación y planificación de recursos en planta, permitiendo a las empresas validadoras optimizar el tiempo de confección que pasa el producto en planta y los recursos que se emplean durante este proceso, minimizando así los costes de producción. Para ello, Ispatec ha contado con la colaboración de Cítricos La Paz como empresa validadora. También hemos podido analizar a otros participantes de la cadena de producción, directa o indirectamente, para que de forma combinada nos den las prioridades de fabricación que buscamos. ¿Qué datos hemos tomado para este modelo? Pues en esta diapositiva lo vemos. Datos sobre los proveedores de materias primas y de materiales auxiliares imprescindibles en el proceso de producción. Datos sobre los clientes finales y sobre la prioridad de unos clientes frente a otros datos sobre el stock actual en planta actualizados en tiempo real y datos sobre lo que es el propio proceso de confección. Con todo esto alimentamos a los modelos que darán forma a este planificador. Como vemos ahora en la presentación, esta es una pantalla del planificador donde lo que se pretende obtener es una serialización de pedidos que demanden, según los criterios seleccionados por el técnico, una menor movilidad de materiales e insumos para evitar tiempos de parada y para un mejor aprovechamiento de los recursos en general. Con todos estos datos vamos a alimentar a los modelos que eh, darán forma al planificador. En esta diapositiva vemos la pantalla del planificador donde eh, lo que obtendremos será una serialización de pedidos que demanden, según los criterios seleccionados por el técnico, una menor movilidad de materiales e insumos para evitar tiempos de parada y para un mejor aprovechamiento de los recursos en general. En el recuadro que aparece en rojo definiremos diferentes parámetros de medición que nos brindarán los datos necesarios para proponer un plan de trabajo. Este plan nos indicará qué pedidos debemos realizar con mayor prioridad que otros, sin perder de vista las necesidades de los clientes finales. Basándonos en esos diferentes criterios de selección de pedidos, analizaremos los materiales necesarios para confeccionarlos, cuáles de ellos tenemos disponibles y cuáles no. Veremos también los recursos, tanto de personas como de maquinaria, que necesitamos. Y utilizando estos modelos de inteligencia artificial, propondremos un orden para confeccionar los pedidos en las diferentes líneas configuradas en el RP Agro. Esas flechas señalan las eh, posibilidades que te da el planificador. El modelo te puede hacer una proposición de trabajo, eh, puedes eh, permitir mandar a producción esa propuesta de trabajo si al técnico le parece bien, puedes solicitar una nueva propuesta o bien refrescar en caso de que las condiciones preliminares y los criterios de planificación hayan cambiado. Por último, ¿qué ventajas presentan este tipo de modelos? Primero de todo, optimizamos los recursos humanos y la maquinaria gracias a la disminución de esos tiempos muertos. También aumentamos la eficiencia de los procesos productivos porque utilizaremos la materia prima disponible o próxima a caducar y también evitaremos los cuellos de botella. Por otro lado, conseguiremos balancear eh, las cargas por cada línea de trabajo y reducir los costes en mano de obra, transporte y mermas. Y por último, alcanzaremos una mayor independencia ya que evitaremos depender del personal clave para la planificación de pedidos. Dentro del paquete de trabajo 2, Hemos, hemos colaborado en la actividad 2.6 relativa a las organizaciones virtuales de agente y gemelos digitales para la optimización en la transformación agraria sostenible. Para ello, hemos investigado en el diseño de distintos sistemas multiagentes para eh, visión por computador cooperativa. Dentro de los gemelos digitales es importante integrar distintas tecnologías o metodologías de visión por computador de cara a poder replicar cómo estos sistemas se comportan y poder modular una toma de decisiones a futuro optimizada. Del mismo modo, se si ha trabajado de nuevo en redes eh, neuronales recurrentes. Con explicabilidad para el diseño de modelos predictivos interpretables sobre series temporales. De nuevo, se busca conocer cuál es y por qué eh, el factor que permite sobre una serie temporal llevar a cabo una, una diferente interpretación. Se ha trabajado. En la investigación en técnicas de Deep Reinforcement Learning para la reconfiguración de recursos en el, term en el término de optimización de gestión de robots agrícolas. Y también se ha trabajado en el desarrollo de redes combinacionales recurrentes explicables para reconocimiento de patrones dinámicos y soporte a la toma de decisiones. Por último, se ha trabajado en el diseño de distintos gemelos digitales gracias a la integración de organizaciones virtuales de, de agentes que permitan una eficiencia energética en la transformación agraria. Como se comentaba anteriormente, dentro de los sistemas multiagentes para la visión por computador cooperativa, ya se había mostrado una arquitectura general que incluía no solo la algoritmia de Deep Learning y Machine Learning, sino también otros elementos para trabajar con cámaras de visión artificial que permitan poner en práctica los algoritmos diseñados y modulados, de forma que éstas a su vez sean capaces de colaborar con otros entornos de trabajo, como pueden ser áreas de robótica colaborativa o el monitoreo de, de distintos aspectos de seguridad. Dentro del segundo punto se ha trabajado de nuevo con redes neuronales explicables. Eh, redes recurrentes explicables para predecir sobre series temporales. En este caso, aparte de trabajar con Long Sorter Memory, una de las redes neuronales recurrentes que suele proporcionar mejores resultados, sobre ese modelo se ha aplicado el modelo PROPET, así como otros modelos de inteligencia artificial explicable para anticipar distintas dinámicas temporales en el mercado del sector agrícola. Por ejemplo, conocer el precio de distintos productos, conocer el precio de, eh, de distintos cultivos, así como hacer acopio de recursos que puedan ser necesarios en el proceso productivo. Dentro del desarrollo de los gemelos digitales, una parte muy esencial es trabajar con técnicas de aprendizaje por refuerzo para reconfiguración de recursos. Y en este caso, esta investigación se ha basado en la reconfiguración de distintos robots que puedan ser aplicados al ámbito agrario. Por ejemplo, cualquier robot o cualquier tractor, ya sea... Eh, autogestionado o bien conducido por un eh, agricultor, necesita una serie de recursos como cámaras, como radares, ultrasonidos que puedan captar información del entorno agrícola. Gracias a estas técnicas, toda esa información va a poder ser recolectada y aplicada para, por ejemplo, pues una, eh, una mejor cosecha, una optimización en, en los procesos de recogida así como si todo el entorno se encontrara robotizado, estos puedan proporcionarse información para cada uno gestionar una zona, conocer qué zonas no han sido gestionadas o no han sido trabajadas, es decir, puedan ser auto coordinados entre ellos, entre la propia información que puedan recoger de los propios sensores. Por otra parte, dentro del trabajo realizado en las redes neuronales explicables, se ha trabajado de nuevo en esta arquitectura de agentes que integra de nuevo toda la algoritmia que ya se ha comentado para poder facilitar el reconocimiento de patrones dinámicos, avanzar hacia el soporte a la toma de decisión, proporcionando a la, al agricultor o al personal dedicado a ello información precisa y veraz que permita, pues, una toma de decisión mucho más eh, eh, precisa. Por otra parte, se sigue trabajando en la optimización de la eficiencia energética en la agricultura, gracias sobre todo a beneficiarse de todo el trabajo realizado en estas técnicas anteriores. Es decir, esta eh, arquitectura no solo tiene algoritmos que buscan una eficiencia energética, sino que esa, eh, esa optimización energética se va a basar en... Por ejemplo, esa planificación a la hora de los trabajos de recogida mediante esa robotización o bien a través de detectar plagas a tiempo o predecir a tiempo eh, precios de algunos de estos recursos. Todo ello redunda en ese beneficio económico a nivel energético.